Todo se encuentra listo en la frontera norte del país para recibir este jueves a unas 500 personas que viven en Estados Unidos y que en este año se unieron a la caravana del migrante. Partirán unas 150 camionetas este jueves de Laredo, Texas, a Tamaulipas para llegar a Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Puebla. El trayecto vía Río Verde, San Luis Potosí, es considerado de alto riesgo, por lo que estarán custodiados por elementos de la Policía Federal y del Ejército para cuidar que no sean víctimas de secuestros, asaltos o extorsiones por el crimen organizado. La idea es que los paisanos pasen las fiestas navideñas con sus familias en la Sierra Gorda. Nosotros pensamos que van a juntar unos 120 a 145, 150 vehículos. ¿Y personas? En personas yo creo que estaríamos hablando de unas 550, 650, 700 personas, entre niños, adultos. El año pasado nos trajimos casi 125 niños de 0 a 12 años de edad en la caravana. Con información de Fidel Favela e Iván Ruiz, enviados especiales Cuadratín Querétaro.